then. Now. The king of kings. You can't see me. Forever. Together. Hola familia y bienvenidos a WWE en Español. Soy Jerry Soto. Y hay que hablar de que WrestleMania Backlash está ahora en los libros de la historia. ¡Qué eventazo! Hay que decirlo. Las expectativas para WrestleMania Backlash estaban aquí. Y WrestleMania Backlash lo dejó todo como, bueno, más arriba de eso. Estuvo increíble. ¡Qué eventazo! ¡Qué grandes combatazos! La acción no se detenía. Y vimos el comienzo de nuevas amistades, siniestras. Amistades peligrosas, amistades también vimos nuevas enemistades. Y claro está, tenemos que hablar de que ahora empieza un nuevo reinado titular. La acción fue rápida y feroz desde el principio en ese combatazo entre Charlotte Flair y Rowdy Ronda Rousey. El combate era tipo me rindo por el campeonato femenino de SmackDown. Rousey y Flair, ambas sacaron a pasear palos de kendo, pero luego de que Charlotte perdió el de ella, Ronda se lo quitó. Oye, Ronda se desató sobre la reina con dos de esos palos de kendo. Pacata, pacata, ya tú, Kitty. La oportunidad trataba de contrarrestar cómo le lanzó una cámara a su enemiga. ¡Una cámara! Pero al final la amenaza de Charlotte, esa promesa de arruinarle el Día de las Madres a Rowdy Ronda Rousey, oye, la pagó cara porque la pusieron en la palanca al brazo a Charlotte Flair y usando una silla de acero y al final no pudo con el dolor. Charlotte Flair fue forzada a gritar, me rindo, y Rowdy Ronda Rousey ganó su primer campeonato femenino de SmackDown. Felicitaciones para Rowdy Ronda Rousey. Qué combatazo, qué victoria. Hay que decirlo, ambas lo dejaron todo, todo, pero todo, 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 absolutamente todo en el ring. Así que hay que dárselas a ambas. Pero bueno, una vez más, felicitaciones para la bulliciosa Ronda Rousey con su primer reinado como campeona de SmackDown. Y ese no fue el único combatazo de la noche. En verdad, todos estuvieron buenísimos. Pero otro combatazo que cabe destacar, oye, RK-Bro, los campeones en pareja de Raw, Riddle, Randy Orton, se unieron a Drew McIntyre, el guerrero escocés, para enfrentarse al linaje completo. Vamos a ver lo que pasó allí. Un gigantesco evento central. RK-Bro se enfrenta al linaje. McIntyre está pidiendo al que me cierre de la mesa. ¡Oh, sí! ¡Yo soy el que manda aquí! El linaje, la manada de leones que han logrado separar a Riddle de su manada. Roman Reigns toma el relevo y ahora Riddle también toma el relevo y Roman Reigns tiene que enfrentarse mano a mano a McIntyre. Y aquí vamos, intercambiando golpes en medio del ring. ¡McIntyre! ¡Lo impactó con una Claymore! Drew McIntyre lanzando a Reigns contra los escalones. Por detrás, Jimmy Uso ayudando a su primo Reigns. Y ahora Reigns. McIntyre atraviesa la mesa. Y ahora, Riddle. Hay cuerpos por todos lados frente a nosotros. Y hay Uso buscando altura. ¡Como un gato, Riddle! ¡Un RKO! El ataque inesperado del jefe tribal. ¡Lanza! ¡Lanza por parte de Reigns! ¡Cobertura de Reigns! ¡El linaje gana! Una vez más, el linaje demuestra ser la facción más dominante en WWE hoy por hoy. Otro combatazo de la noche. El linaje, de una manera u otra, sigue demostrando que son la grandeza a otro nivel. ¿Quién les dice que no? Pero bueno,
Aún con la derrota la noche siguiente en Raw, RK Bro llegaron directamente a decir, sí, pasó lo que pasó, pero este viernes vamos a ir a SmackDown a retar a los Usos por los campeonatos en pareja de SmackDown para tener ese encuentro de unificación de títulos que se quedó en el tintero. Palabras de RK Bro. Ahora, hubo ciertas superestrellas que dijeron, espera un momentito, no, ningún, no se vistan que no van. Los Street Profits dijeron, nosotros tenemos una oportunidad titular y ustedes están muy preocupados por los Usos, por el linaje, pero se les olvida que Montez Ford y Angelo Dawkins les van a quitar esos títulos en pareja de Raw. Lo podrían hacer los Street Profits. Mira. Oye. ¡Gol de Riddle! Y lo que le regaló fue un patadón, pero se lo sirvió Randy. Le dijo, aguántale, que por ahí voy. Oh. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué error garrafal se quitó Montes! Esto fue a propósito, no puede ser, ¿verdad? Vamos ellos son de panas, campeones. ¡Qué bombazo! ¡Ay, Dios mío, tenemos nuevos campeones! Gracias, un error. Sí, venían cansados de ayer, te lo dije. Ya, from the heavens, desde los cielos, la plancha sapo maravillosa. Tenemos nuevos campeones, familia, para comenzar. Uno, y dos, y... ¿De dónde rayos salió la víbora si estaba completamente desguañingado allá afuera? No podemos dar por descontado a un Randy Orton nunca, jamás, pero el susto lo pasaron ellos y lo pasó todo el mundo y todo el universo. Yo juraba que teníamos nuevos campeones. Claro, el sentón en la cabeza de Randy tuvo que haberlo dejado completamente perdido, pero rápidamente se encontró. Ah, la patada giratoria. ¡Oh! No progresa, pero está así de frente. Manguera y voladora. Ay, otra vez, desde los cielos. Nah, después de esto, imposible. Esto tiene que terminar. La altura hermosa. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nada! ¡Dios mío! ¡RKO! ¡No lo puedo ni creer! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¿Qué? ¿Y qué manera de lucirse y de quitarse el mal sabor de boca de la derrota en WrestleMania Backlash? Aquí están los ganadores y todavía campeones en pareja de Raw. Y los individuos que van para SmackDown el viernes, RK Bro. Riddle me parece en este momento de la historia en la industria el pisapacito más firme que va hacia donde tiene que ir, hacia la cima. Cada fin de semana del 4 de julio, los Estados Unidos celebran su cumpleaños. ¿Qué mejor lugar que aquí, en Las Vegas? Y mientras juramos lealtad, no hay mejor lugar para hacerlo que aquí, en el Allegiant Stadium. El hogar del SummerSlam del año pasado. Los Raiders de Las Vegas de la NFL. Garth Brooks. Y ahora, Money in the Bank. Este es un combate que puede causar un gran avance en tu carrera. Donde una afortunada superestrella masculina y una femenina ganarán la oportunidad de ser parte del evento central de WrestleMania. ¡La oportunidad de la vida! ¡Vamos, Estados Unidos! Celebremos juntos el fin de semana del 4 de julio aquí en Las Vegas con Money in the Bank. Money in the Bank en el Allegiant Stadium el sábado 2 de julio en Las Vegas. ¿Quieres tener suerte? Boletos disponibles. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sonia Deville! Sonia Deville tiene que ser la oficial de WWE más hambrienta de poder en la historia de WWE. No sé, es mi opinión, allá dirán ustedes. Pero Sonia Deville tenía un combate en Raw. Y Adam Pearce le iba a decir contra quién era su combate. Y de hecho, le iba a dar un poco más de información. Pero Sonia Deville dijo, no. Yo me voy para el ring, no hay ningún problema. Yo estoy tan segura de mí misma que no necesito que me den información alguna. Y se va al ring a esperar, pero ni siquiera sabe quién es su contrincante. Y ni siquiera sabe, bueno, se enteró de muchas cosas en el ring Sonia Deville. La alta gerencia ha encontrado que una y otra vez, de manera, bueno, mala, has abusado de tu poder. Así que es mi deber el informarte que tu contrato como oficial de WWE ha
terminado. Pero qué inoportuna. Ups. Bueno, quería decírtelo antes, todavía eres superestrella de WWE, pero también estaba tratando de decirte quién va a ser tu oponente esta noche. Qué inoportuna la intervención de este hombre. Y su oponente es Alexa. ¿Pero cómo le va a decir eso antes del combate? ¡Dios mío! Pero se lo trató de decir tras bastidores y esta mujer no escucha. Por favor, si el tipo rutaría que esta se caiga y se dé un impacto en tú sabes dónde. Y Alexa Bliss viene acompañada de Lily. Ay, 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 qué problemota se ha metido Sonya Deville. Porque ahora, si pierde, no puede decir, bueno, voy a recomenzar este combate como un combate en el que no se permite Lily. Y pierde otra vez y dice, voy a recomenzar este combate como un combate en el que solamente yo puedo ganar. ¡No! ¡No hay invento aquí! Oye, pero tú hablas más que una enciclopedia sin dibujitos. Gracias. ¡Espérate, espérate, espérate! Esta mujer es una víctima en este momento. La van a poner a competir con una ex campeona. Ah, mira, que yo veo a Lily y me da la cosa. La van a poner a competir con una ex campeona de aquí, de allá, de la marca azul también, así de repente, de la nada. ¿Te acuerdas lo que pasó en WrestleMania con Seth freaking Rollins? ¿Se repite la historia? Una cosa que lo haga el señor McMahon y otra cosa que lo haga Adam Pearce. Su abuela, con todo el respeto. Va a pasar aquí, pero miren, Jerrypedia va a quedar escrito que Sonya Deville ya no tiene poder como oficial. Muy bien, si me preguntan a mí. Mira, si se lo quieren quitar, yo no puedo hacer nada. La gerencia máxima lo decide. No es el momento, la oportunidad escogida por este individuo. ¡No es oportuna! Mira, fue completamente negligente. Abusó de su poder Sonya Deville como oficial. Y ahora está pagando el precio. ¿Y cómo? Pero si ni Sonya se pertenece en este momento. Ya no está pendiente de la contienda. Está sorprendida. Se quedó sin chamba. Bueno, se quedó con una sola. Pero tenía dos. Ganaba doble. Sí. La estrella de la desdicha. Es todo. Papita, maní y tostón. No es justo, Alexa. Tú eres muy grande para esto, Alexa. Bienvenida de vuelta, Alexa Bliss. ¡Ah! Y la victoria es para Alexa Bliss. ¿Qué? Alexa Bliss ha regresado. ¡Qué sorpresa! Y la sorpresa, sobre todo, se la llevó Sonya Deville. Y también se llevó la sorpresa de que, lo siento, pero ya no es oficial de WWE. Perdón que me ría. Estaba abusando de su poder. La alta gerencia se dio cuenta de eso. Era bastante evidente. Pero bueno, hablando de sorpresas, también hubo una sorpresa hace dos semanas con el regreso de Asuka. Y hablando de regresos que sorprenden, yo creo que Big Time Bex era evidente que era la que menos lista estaba para el regreso de Asuka. Este es solo el comienzo, es el comienzo del legendario regreso de Becky Lynch. Nadie va a poder detenerme, ni Bianca, ni Sonya, ni Liv, ni Dana Brooke, ni Tamina, ni... Y la vida le dio una sorpresa poco esperada. Por sorpresa, a la ex campeona de Raw. Big Time Bex. Yo voy a detenerte, porque ninguna está lista para Asuka. Y mira eso, un lepe en la punta de la nariz. Obviamente se molesta. Y la semana pasada estaban en equipos contrarios, ¿se acuerdan? Y esta semana... Como que Bianca Belair tenía que estar lista para Asuka. Así es, la EST, la superlativa de WWE, la campeona de Raw, tenía que estar lista para Asuka, que tenía un enfrentamiento contra ella buscando convertirse en retadora número uno. Y esto con Big Time Bex desde los comentarios. No, dice que no, no hay suplex, la bloquea. Es ella quien lo hace y hay continuidad. Hay continuidad. Bianca Belair, con su fuerza, le engancha. No lo logra. Hay el lazo. Y la emperatriz tampoco conecta la patada. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Alas de pollo! ¡Alas de pollo! Y... ¡Ay! ¡Mira! ¡Lo revierte! ¡Lo revierte! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y qué cerca estuvo! Muy inteligente. Asuka. ¡Mira, mira! ¡La marca de brazo! ¡La marca de brazo! Otra. Dedicado a Becky Lynch, la mamá de la desarmadora. ¡No! ¡Lo revierte! ¡Mira la fuerza abdominal que tiene esa mujer! Wow, wow, ¡está apresada! Cuidado. ¡Cuidado con un triángulo! ¡Cuidado con un triángulo! Bueno, es la cabeza entera. Es que está Asuka. ¡Es una maestra! ¡Esa mujer es una maestra! Esto es digno de WrestleMania. Son
segundos grandes. Y, ¡wow! Oye, oye, que ve que está fuera, ten cuidado. Ten un poco de sensibilidad con tus palabras. ¡Oh, qué bombazo! Si fuera una triple amenaza, a lo mejor, no sé, digo yo, tal vez, quizás, posiblemente, también a lo mejor. También sería un gran combatazo, pero... ¡Ey! Estaba nerviosa. Olvídate que esto era... Estaba nervioso. Yo te lo dije. Lo nervioso estaba yo porque te lo dije que me preocupaba la cercanía de Big Time Bex al ring en este combate. Ella no podía permitir que esto siguiera. Es algo personal con dos mujeres. Pero aparentemente en este momento lo personal es más con Asuka. Oh, sí, porque hubiese pensado uno que era con Bianca el problema, pero... Bueno, es que ella no puede permitir que Asuka se meta en el camino hacia el título. Ella quiere ser la mujer que tenga su revancha. Y si Asuka está ahí atravesada, pues la cosa se complica. Sí. Ella quiere ser el show. Ella quiere ser. Es mi oportunidad, es mi momento. Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Oh, el maltrato! Así le quitó el título a la Belair en SummerSlam. Bueno. Señoras y señores, nunca se atrevan a sacar de la fotografía de ningún título a Big Time Bex. Jamás. Y obviamente el combate termina de esta manera. La victoria indirectamente es para Bianca Belair. Obviamente Asuka no avanza ni gana el combate que le daría una oportunidad titular. Y al final un maltrato impactante de Big Time Bex nos deja claro que no hay nada ni nadie que pueda frenarla. El evento más grande en el entretenimiento en vivo. Bajo las luces brillantes de Hollywood. No puedo esperar. WrestleMania 39. Desde Los Ángeles. Los Ángeles será anfitriona de WrestleMania. WrestleMania. 1 y 2 de abril del 2023. La pesadilla americana, la pesadilla estadounidense, Cody Rhodes estaba más que preparado para hacer lo que fuera necesario para deshacerse de Seth freaking Rollins en WrestleMania Backlash. Seth freaking Rollins. Cody Rhodes, una segunda oportunidad para la historia. Esta noche lo intentamos otra vez. ¡Oh! La motivación de Seth Freaking Rollins es borrar lo que pasó en el sábado de WrestleMania. ¡Oh, sí! ¡Cuidado! ¡Le agarró el pantalón! ¡Lo revierte! ¡Sí, le agarró el pantalón a él! ¿Qué? Seth Rollins no puede creer lo que ve. Acaba de vencer al visionario en su propio juego. Cody Rhodes. Rollins está furioso, discutiendo con el árbitro. Sí, por segunda vez seguida. Cody Rhodes vence a Seth freaking Rollins. Así que Cody Rhodes pasó la página de Seth freaking Rollins y en lo próximo en su agenda era concentrarse en una oportunidad de tomar el título de Estados Unidos y quitándoselo a la superestrella más joven que jamás haya portado el título de Estados Unidos, Theory. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Carter! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está cansado! ¡Todo es un Carter! ¡Lo acaba de hacer! ¡Tenemos un nuevo campeón de los Estados Unidos! ¡Lo está llamando! ¡Tiene el título! ¡Se lo puedo ver en la... ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Seth freaking Rollins! Sí, está respirando por la herida con toda razón. ¿Cómo que con toda razón? Le acaba de costar el título de Estados Unidos a Cody Rhodes. Ayer pudo recudizarlo
de esa manera, lo ridiculizó. Arrancándole prácticamente una victoria así, de esa manera, agarrándole el pantalón. Rollins intentó primero hacer lo mismo. No puedes actuar de la misma manera. Ya me lo enseñaron. Cuando alguien va por debajo, tú le vas por arriba. Tú no puedes descender a esos niveles. Claro, él le encanta la trampa, pero solo si la hace él mismo. Bueno, no hay campeonato de los Estados Unidos para la pesadilla americana. Sin embargo, lo que sí está viviendo es una pesadilla rollinsiana. No me vas a quitar nada nunca más otra vez, ¿me entiendes? Le acaba de gritar y ahora le revienta el rostro contra la mesa de comentarios. La pesadilla rollinsiana vive para la pesadilla americana. Cody Rhodes dijo, ¿te acuerdas? Hace poco allá atrás cuando lo entrevistaron. Para mí ese capítulo con Seth Freaky Rollins queda cerrado. No, no está tan seguro, señor Rhodes. Bueno, para él estaba segura la cosa, pero en efecto para Rollins no está sangrando por la herida. El pisotón, ahí no. No. ¡El pisotón! ¡Dios mío, contra la mesa! ¡Ay, Dios mío! Él no se iba a quedar con esa. Tiene todo el derecho de hacerlo. Yo no puedo aplaudirlo. No puedo ni siquiera justificarlo, pero tengo que entenderlo. Por favor, qué mal perdedor. Lo intentó una vez, no pudo. Lo intentó la segunda vez sin excusas. No pudo. Y recurre a esto. No va a terminar hasta que Seth Freaking Rollins lo diga. No. Nunca me vas a quitar algo otra vez. Ah, nunca no. Más, le grita. Definitivamente tiene que hacerse respetar. Así que Cody Rhodes pasó la página, pero Seth Freaking Rollins le dijo, en esta otra página todavía hay mucho que escribir. Ay, me pregunto qué pasará en el futuro. Esto como que trae cola. Y otra superestrella que definitivamente no ha pasado la página es el todopoderoso Bobby Lashley. Después de su controversial derrota frente a Omos en WrestleMania Backlash, esta próxima semana en Raw, el gigante nigeriano Omos se enfrentará al todopoderoso Bobby Lashley dentro de una jaula de acero mano a mano. Así que MVP estará fuera de esa jaula. Y las tensiones en este combate están a punto de romperse. Y si todo va como lo quiere Shayna Baszler, probablemente se van a romper otras cosas también. Han sido semanas de tratar de destrozarle las extremidades a las campeonas en pareja. Baszler y su compañera de equipo Natalia buscan simplemente destrozar a Naomi y Sasha Banks para quitarles el oro esta semana en SmackDown. Ay, familia, la acción está ardiente. Y hablando de acción, en el próximo SmackDown veremos cómo RK-Bro llega a la Tierra Azul a exigirle a los Usos firmar un contrato para ese combate de unificación de títulos que se quedó en el tintero. Yo no puedo esperar para ver eso. Ahí sí que se va a formar el Pacata Fuacata y a Tukiti. No te lo puedes perder en el siguiente SmackDown. Y con esto nos despedimos. Así que gracias por acompañarnos aquí en WWE en Español. Soy Jerry Soto y te puse al día aquí. Gracias.